Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo este pequeño video ya que no estaba subiendo videos de diseños de uñas porque pues este es el motivo, estamos arreglando lo que es el cuarto de donde va a ser las uñas y pues ahorita les traigo más o menos cómo está quedando lo que es el cuarto esperando que les... Y pues, bueno, chicas y chicos, vamos a comenzar a mostrar lo que es mi espacio de uñas, como les acabo de mencionar. Y pues, bueno, como pueden ver, vamos a hacer un poquito más atrás. Es el cuarto todo completo, pero solamente esta parte donde van lo de las uñas es lo que tengo apenas acomodado. Y pues, espero que les guste lo que es este pequeño tour. Como pueden ver, aquí se ve una imagen panorámicamente de cómo están los esmalteros y algunas decoraciones. Todavía faltan un poquito más de cositas, pero pues ahí vamos poco a poco. Recuerden que les voy a estar subiendo videos, creo que voy a empezar a subir videos dos por día para irme como emparejando con los días anteriores que no he subido. Y pues bueno, para empezar aquí tenemos como lo que es como un tipo de coqueta, este tipo ¿cómo les puedo decir? De decoración, este mueblecito, donde puse en la parte de arriba, pueden ver, puse algunas ranitas. Ahí disculpen el encendedor, porque pues ya saben, las que me conocen desde el principio saben que fumo. Y pues bueno, puse lo que es unas ranitas, algunas decoraciones, un Jesucristo, aquí como lo pueden ver en esta partecita. Ahí disculpen mis dedos que los traigo un poquito manchados de pluma. Y bueno, aquí lo pueden ver o alcanzar a enfocar lo que tiene dentro, lo que es la figurita. Por acá, por este otro lado, tengo otra rana, es donde se le ponen algunas monedas para que no te falte dinero en tu negocio. Y este tacón que lo compré creo que en Walmart ya hace algunos meses. Y por acá tenemos otra ranita que dice abundancia. Y bueno, detrás de ellos, como pueden ver, tengo algunos muestrarios. Que estos muestrarios ustedes ya los han visto. No sé si son nuevos, pásense por mi canal. Tengo otro video donde tenía mi otro cuarto de uñas. Y aquí les había mostrado lo que son estos diseños. Como pueden ver, hay algunos diseños de las prácticas que hemos hecho en los videos. Aquí en esta ocasión, pues esta ya se cayó. Ahorita se la vuelvo a pegar. Y acá están otras. Se las voy a pasar a mostrar así. Están esas. Todos estos diseños que están viendo ustedes aquí en los muestrarios, todos estos diseños están en mi canal. Por si gustan pasar a checarlos, a darle un me gusta a todos los videos, a checar todos los videos, a ver si les gustan y todo eso. Aquí están algunos de los diseños. Y bueno, por este otro lado están lo que son los esmalteros. Me voy a ir haciendo poquito por poquito. Están los esmalteros. Como ustedes pueden ver, yo manejo de dos o tres marcas de geles. También manejo la de Organic, pero la de Organic, la verdad, chicas, la verdad, no me están gustando la pigmentación que tienen lo que son los esmaltes. A mí la verdad, a lo mejor muchos pueden decir que, ay, wow, es la mejor marca, pero la verdad no. A mí los esmaltes que yo tengo aquí me han funcionado muy bien. Esos esmaltes que están de ahí arriba son de la marca Mid Cherry. Esa marca me la estuvieron mandando, estuve colaborando con esa marca y me estuvieron mandando algunos esmaltes de colores de estos geles. Y pues ahí los tengo. También tengo la marca de JR, tengo la marca de RJ y tengo bases. Aquí más adelante se los voy a estar mostrando. Miren. Dejen que enfoque. Tengo de JR. Los tengo seleccionados por marcas. Como pueden ver. Como pueden ver aquí están seleccionados por marca JR, RJ y todo eso. Tengo esmaltes de las colecciones satinadas, los esmaltes que son mate, o sea, que son de un color que no tienen brillo. Tenemos por acá estos que son los de RJ, también están súper, súper padres, chicas. Yo se los recomiendo, yo trabajo muy a gusto con ellos. Tengo las bases, tanto de la base de RJ, ahí déjenme que enfoque. Ahí está, la base de RJ, como la base de Mid Cherry. Tengo mi estampador, tengo otra figurita que aquí tiene dentro, creo que es un cupido. Tengo esos. De aquí abajito puse esta colección, no es colección, son algunos acrílicos de Glam & Glitz que yo ya les he pasado a mostrar a ustedes, como es de color rosa.
Ay, disculpen mi dedo, el color rosa de Glam and Glitz. Estos acrílicos también me estuvieron mandando 12 colores diferentes, en satinado, en azul, en mate, con decoración, que son estos. Y algunos ustedes ya los han visto aquí en el canal. Entonces, pues, al rato les subo videos con los demás. Estos son, permítanme tantito. Como les iba diciendo, estos son, este por decir es el aceite de cutícula donde yo hice el curso, es de la marca Neux Elegance, como pueden ver aquí, esa marca está aquí en mi ciudad natal, donde yo vivo, la gente que es de aquí de Chihuahua, Chihuahua sabe dónde está esta tienda y este primer, la verdad, este a mí es un primer que no contiene ácido, chicas, pero la verdad, como pueden ver aquí, dice Ultra Bond, la verdad es muy, 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 muy bueno, a mí me ha gustado bastante, no he tenido problemas de levantamiento o de que se les caen las uñas a las clientas. Entonces, para todas aquellas personas que viven aquí en Chihuahua, Chihuahua, se la super mega recomiendo que sea el primer este, porque muchas veces no lo tienen en la marca o en la tienda. Y pues no, a mí me gusta ese primer y si no hay de ese, mejor no compro de ninguno ahí en esa tienda. Por ese otro lado, déjenme que enfoque esta cosa, chicas, porque como que ahí está. Como pueden ver, de este lado tengo los JR, que son los de mero arriba de tapadera dorada. Esos son los efectos ojo de gato. Tengo de Glamour, que es de la marca de MC. Tengo también los de NA, como esos son. Nomás solamente tengo tres de NA, que son esos tres de la esquina. Aquí ya no se los puedo mostrar tan cerquitas, porque lo que pasa es que ya estoy alejado, o sea, del otro lado de la mesa. También tengo los de GC. Los de GC son todos esos chiquitos de colores que están de derecha a izquierda, y los demás son de RS y otro de RJ. La verdad, esta marca a mí me gusta bastante. La marca que me ha estado gustando también mucho, mucho es esa, que es la de Elite 99. La verdad, salen muy buenos, chicas. Miren esos. Todo lo que son los blancos. Si tienen la oportunidad, chicas, de conseguir esa marca de Elite, consíganselas. Son geles muy buenos, la verdad, y muy económicos. A mí también de igual manera me los estuvieron mandando todos esos. Son como, creo que son 18. Bueno, son 16 y el top y la base. Me los estuvieron mandando para también yo, para que yo los probara, y estuve colaborando con la marca para hacerles el review y el diseño. Ya en un video también se las hice por si gustan pasar a verlo. Y bueno, de abajo voy a tratar de pasar para aquel lado para que ustedes más o menos vean lo que les quiero decir. Y bueno, aquí lo que les quiero platicar o lo que les quiero enseñar muy, o sea, muy más de cerca es lo que tanto me han preguntado. Ustedes me han preguntado qué finish gel para acrílicos uso y qué top gel para esmaltado y pues todos los efectos y todo eso utilizo yo. Disculpen el movimiento de la cámara, pero pues se me cansa la mano, chicas. Bueno, vamos a hacer esto. Para los efectos que es el ojo de gato o los efectos que es el camaleón, el hada, el efecto espejo, cualquier tipo de esos efectos, yo uso lo que es el RS. Este gel, la verdad, mis respetos, es súper, súper bueno para los efectos. Yo se lo recomiendo bastante, 100% recomendado. Sirve tanto como para los efectos como para el esmaltado en gel. Pero yo para el esmaltado en gel, hacía ciencia cierta y hacía lo que yo utilizo los de GC, estos dos. Estos dos para mí es un super gel, da buen brillo, sella muy bien lo que son los esmaltes en gel, no se craquelan. Craquelar quiere decir que se vayan a desprender de las orillas. No pasa eso. Yo con eso es con lo que yo sello. Y para mi acrílico, que es nomás para el acrílico, es el Finish Gel de Elegance, como lo pueden ver aquí. Este también sirve para lo que es el esmalte. No, el único que sirve para el puro acrílico es el de Elegance, que es este. Todos los demás, todos de aquí, bueno, desde aquí, aquí, y estos dos son los que sirven para el esmalte en gel, para el acrílico y para todo eso. Pero el que sirve para el puro acrílico es el Finish Gel. Por eso dice Finish. Todos los demás, si ustedes se fijan, dice Top Coat, que es el gel. Todos los demás dice todo eso. Acá dice color incluso. Déjenme agarro el teléfono con la otra mano porque ya me cansé. Y bueno, para bases. Para las bases yo utilizo
Ay, ¿dónde está? Este es el que yo utilizo para las bases, para los geles semipermanentes. Este es otro top gel de GC. Este es el que utilizo yo para aplicarme en mis prácticas. Este no lo utilizo para mis clientas. Ese es solamente para mis prácticas. Para cuando yo me aplico las uñas en mis manos, me aplico dos capas de top gel, lo meto a curar a lámpara y después de eso los pulo con un pulidor, con un, ¿cómo se dice? Spongy. Me pulo las uñas para que queden mate y así pueda trabajar. Por este otro lado tengo lo que es el pH nivelador y el TrueBond, que son estos dos. Estos son para las clientas, esto no los agarro para mí, ni para prácticas, ni para nada. Esto es para las clientas. Este es el primer, con el TrueBond es como el primer, como cualquier tipo de primer. Este es el que yo a muchas de mis suscriptoras, que están empezando, que tienen desprendimiento de uñas, yo les digo que utilicen un pH nivelador para que les nivelen lo que es el pH de cada clienta. Perdón. Para que les nivelen el pH de la clienta, porque cada clienta tiene diferente pH, que hay que nivelarlo. Después, por acá, de haberles mostrado los esmaltes y todo eso, tengo algunos acrílicos, como este Almond DNA, tengo este de Fantasy Nails, que es el que utilizaba mucho a veces, el Shine, que ustedes me lo habían pedido y todo eso. Déjenme que enfoque porque este teléfono, Dios santo, y luego toda para acabarla, la tengo al revés. Dice Shine Hub, algo así de Fantasy Nails, es un cover. Entonces tengo este, tengo el blanco de Fantasy Nails, que es este blanco, y voy a alejar un poquito la cámara para que puedan ver los diseños de uñas que tengo en las manos de práctica también. Y bueno, chicas, como pueden ver, ahí están todas las manos de práctica que tengo yo. Son las manos y los diseños que ustedes han visto aquí en el canal. Si gustan pasar al canal para echarle un vistazo, pues son todos esos los diseños de uñas que he estado haciendo aquí en el canal. Algunos no los pongo el muestrario porque ya no tengo manitas, pero esos son todos los que he tenido, que tengo video en el canal. Por ese otro lado, pues tengo lo que son dos imágenes. Estos dos uñas, estos dos set de uñas, miren, los hice yo, ahí está firmado abajo. Como pueden ver, ahí más o menos se enfoca porque pues no enfoca mucho este teléfono, no quiere enfocar. Pero estos dos diseños de uñas los hice yo, como pueden ver aquí le hice tercera dimensión, una rosa, algo así, si se puede un poquito mostrar, ahí está. Y pues obviamente mi firma Divo Nails oficial, como ustedes me conocen, mis chicas, y acá por arriba tengo lo que es mi diploma. También. Tengo mi diploma y bueno, ahora sí va, vamos a enseñarle lo que es la mesa. Aquí en la mesa no tengo todavía acomodado todos los acrílicos que tengo, pero pues sí tengo lo que es la mayoría. Bueno, para empezar, tengo mi computadora aquí, donde pues veo las cosas así, cuando estoy haciendo videos, cuando estoy editando, pues aquí lo voy viendo películas o qué sé yo. Y aquí voy viendo películas, aquí mientras voy editando y todo. La edición de mis videos los hago por mi teléfono con el que estoy ahorita grabando. Y pues esta es mi mesa de trabajo. Como pueden ver, ahí está mi silla, la silla de la cliente, pues la tengo de este otro lado. Que tengo otra mesa de trabajo acá, pero acá todavía no está como si se acomodado. Entonces, bueno, esa es la mesa. Este es un vidrio templado. Este es donde es el fondo de mis videos. Esta es mi lámpara que yo utilizo regularmente. Tengo otra, pero esta es la que yo utilizo. Esta lámpara sale muy buena. Vean cuántos focos tiene. Es de 48 watts, creo, y es de esta marca. Tengo lo que es, pues donde pongo el monómero, lo que es mi pincel. Aquí este es el pincel que yo utilizo. Siempre me preguntan, es un número 8, no tiene marca. Tengo otros pinceles, ahorita los van a ver. Pero este es el pincel que usualmente yo utilizo. Aquí, como les digo, pues tengo lo que es el acrílico blanco, acrílico cristalino. Y el monómero. Claro, pues aquí ya no tiene monómero, ¿verdad? Está limpio.
Bueno, por este otro lado, la mesita es así. Así es la mesa. De este, en el primer cajón tengo lo que son algunos acrílicos. Como pueden ver, aquí tengo también pinceles de tercera dimensión, punteros, este otro pincel para tercera dimensión, el de Frida Kahlo, aquí lo tengo, otro que está ahí. Tengo algunos, ¿cómo se dice? Algunos acrílicos de colecciones. Tengo buffer, aceite de cutícula, limas, sacapuntas para lo que es el lapicito de las, para levantar las piedritas. Tengo la cajita de efectos, algunos cristales que me regalaron aquí una suscriptora. Las alicates, estos alicates no las uso, regularmente las uso para otra cosa, no las uso para las clientas. Tengo algunos covers de Neo Factory, de, si ¿sí es Neo Factory? Ya ni me acuerdo. Déjame ver. De, sí, es de Neo Factory. Los covers, eso me lo regaló mi amiga Rose. Tengo algunas colecciones, algunos acrílicos de MC, otros de Fantasy Neos, en esta parte de aquí. Y por acá abajo tenemos más acrílicos que son de también de Fantasy Neos. Tengo cover DNA. Este de esta marca que es un acrílico rosa. Luego les voy a estar haciendo lo que es un diseño con este. No sé de qué marca sea, pero aquí lo tengo. Tengo también de organic, poquitos, porque todos los demás acrílicos, los tengo guardados todavía en el maletín de, pues sí, cuando sales a viaje o algo así, lo tengo guardado. Entonces tengo esos acrílicos mientras, por lo pronto, aquí para hacerles videos a ustedes. Tengo esos pocos y aquí abajo tengo un mugrero. Aquí abajo tengo tips. Este que es para la acetona. Tengo. No he acomodado muy bien aquí, chicas. Tengo estos glitters. Un sobre. Tengo limpiador de pinceles. ¿Cómo se llama? El agüita esa que hago yo, que es alcohol con acetona. Que va aquí. Tengo el drill. Ese es otro drill que tengo, que es el que utilizo más o menos. Tengo otro. Tengo muestrario. Algunas cosas que me han regalado, que me han mandado. Esta funda para el teléfono. Y pues esto sería todo lo que tengo yo aquí en mi mesa por lo pronto. Déjenme guardar la foto de mi sobrina. Y bueno, pues así es como está el video. Y así es como quedó este videito. Esperando que les haya gustado. Esperando que le den un super like. Ya se me hizo muy largo. Esperando que no se me vayan a aburrir. Agarren sus palomitas, sus cafecito. Y pues bueno, chicas, pues yo me despido. Yo soy su amigo Divo Neos. Recuerden una cosa, chicas, siempre hay que vivir para soñar y crear para inspirar. Y desear lo que uno quiere siempre se puede. Siempre se puede echándole ganas, muchas ganas. Esas personitas que me dicen que se desilusionan porque no les salen los diseños o no pueden aplicar las uñas, no se desilusionen, no se echen para atrás, puro para adelante. Y pues, ¿qué les puedo decir? Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.